Ok, sigo probando Proxmox, la versión 8.0 en el computador Compaq CQ45. Proxmox es un sistema operativo basado en Linux Debian 12 que tiene el kernel 6.2.16 y que sirve para virtualizar, para crear máquinas virtuales y también para crear contenedores. En ese momento tengo un computador que es del año 2013, que tiene un procesador E1-1500, AMD E1-1500, con solo 6 GB de memoria RAM. Aquí está el HTOP de este computador. Tiene dos procesadores, 6 GB de memoria RAM y también se está utilizando la swap. Y en este momento le instalé Windows 10 y lo instalé en modo UEFI. Aquí tengo una pequeña configuración de Windows 10 en modo UEFI. Memoria 4 GB, dos procesadores. La BIOS sería OVMF UEFI. La pantalla la estoy utilizando con SPICY. Machine dice PC Q35. El controlador SCSI dice BIRT-IO SCSI. Aquí tiene los dos dispositivos DVD con que hice la instalación de Windows 10. Y hay que utilizar una imagen ISO que se llama Virtio Win 0.1.229. Aquí está el disco duro, un disco de 100 GB. Dispositivo de red. Aquí están las opciones de arranque. Y aquí entonces le daría iniciar. Y aquí arranco en Spicy. Y aquí debería arrancar Windows 10 virtualizado en el Compaq CQ45. Voy a dar el video corriendo a una velocidad normal para ver el desempeño real de esta virtualización. Aquí está. Te damos la bienvenida a Windows 10. Clic en inicio. Una instalación mínima de Windows 10. Aquí está el explorador de Windows. Se mueve extraño el mouse. Tengo un disco duro de 100 GB. Están disponibles 79.7 GB. Es decir, se están usando casi 20 GB en la instalación mínima. Aquí le doy clic derecho y puedo mirar los discos. Administrador de discos.
Aquí está el disco de 100 gigas. Y está la imagen ISO el ISO de Virtio Wind que se necesita para crear Windows 10 aquí en Proxmox. Podría dejar este computador un poco más. Podría darle aquí control.
Es una chimba.